Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el viaje que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador al sureste mexicano con motivo de llevar a cabo una supervisión de los trabajos del Tren Maya. Este fin de semana el presidente de la República realiza una gira de trabajo por el sureste mexicano para supervisar los avances de las obras del Tren Maya, proyecto prioritario para el actual gobierno. Hoy inició una gira de supervisión por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, toda la ruta del Tren Maya. Para este fin de semana vamos a constatar el avance de esa importante obra, dijo el presidente en la conferencia matutina de este viernes pasado. El pasado mes de julio, el presidente de la República realizó un sobrevuelo de los 1.500 kilómetros donde se construye el tren, donde destacó que es la obra más importante del sureste en décadas. La visita a los avances de la obra se da en medio de la discusión del presupuesto, en el que se prevé un aumento del presupuesto para dicho proyecto y el de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El tren, prevé el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, arranque operaciones en el año 2023. A pesar de la pandemia que se vive en todo el país, las obras del Tren Maya avanzan cada día. Por esta misma razón, el presidente de la República viaja al lugar de los hechos para constatar verdaderamente que los trabajos se estén realizando de manera transparente y los avances sean tangibles. Veamos el sobrevuelo que realizó este día en la zona. En el tramo 1, continuamos con el desmantelamiento de riel y durmientes de la vía antigua. De igual manera, llevamos a cabo los trabajos de terracería, como la estabilización con cal y apisonada de terreno. En el tramo 2, recibimos 2.884 toneladas de riel nuevo. En la estructura de los trenes, los rieles sirven como base para el guiado de las ruedas, ayudan a amortiguar el peso de la carga del tren. En el Tren Maya, nos aseguramos de adquirir rieles con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha recibido 15.493 toneladas de riel. También recibimos 5.200 metros cúbicos de balasto. El balasto es una pieza fundamental en los trenes, ya que se encarga de transmitir las cargas de los vehículos del tren a las plataformas, amortiguando el paso del tren. La cifra de fabricación de durmientes ahora asciende a 350.214 piezas. En el Tren Maya, utilizamos durmientes de concreto por su durabilidad, resistencia y seguridad. En el tramo 3, avanzamos con el suministro y tendido de materiales de Pedraplén. Continuamos con las obras de drenaje y la construcción del paso vehicular de Chocholá, que es solo uno de los varios que conectarán vialidades a lo largo de la ruta. En el tramo 4, aprovechamos el derecho de vía de la carretera Mérida-Cancún. Avanzamos con los trabajos de ampliación del cuerpo norte de la carretera 180D de 2 a 4 carriles. Además, proseguimos con el abatimiento de vía antigua y la construcción de pasos ganaderos y de fauna. Continuamos también con los trabajos de terracerías. Por ejemplo, llevamos a cabo el afinado de la segunda capa de subrasante y la compactación de la carpeta asfáltica. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.222 en 5 tramos. El Tren Maya avanza. En el tramo 1, 2, 3 y 4, avanzamos en los siguientes trabajos de terracería: colocación y extendido de material para formación de terraplén, conformación y afine de la capa subrasante con material procedente del banco. En el tramo 1, también destacó el avance del armado de pilotes para el mismo tramo. El proceso inicia con la perforación del suelo con una máquina Bauer, que tiene la capacidad para perforar 60 metros y 3 metros de diámetro.
En este trabajo se perforarán 40 metros con un diámetro de 1.60 metros. Después de hacer la perforación, se arman los pilotes de acero con bastones, almas y espárragos. Unidos con un amarre, se introducen y cuelan. Por otro lado, la fabricación de durmientes en el tramo 2 ya asciende a 350.934 piezas. Y en el tramo 3, continuamos con la construcción de una nueva planta en Poxilá, Yucatán. Avanza la producción de traves en el tramo 3. La planta de prefabricados está ubicada al sur de Mérida, en Oncán, Yucatán. Uno de los principales materiales que produce la planta son las traves, que sirven para la construcción de pasos vehiculares. Los pasos vehiculares cumplen una función esencial para el proyecto. Su ubicación es elegida con base en estudios de permeabilidad, con el objetivo de no romper la conectividad. Al día de hoy, llevamos el 45% de la producción de traves. El proceso de construcción de traves para pasos vehiculares inicia con su habilitado. De ahí las pasamos a la zona de moldes, donde realizamos el tensado y colado de las mismas. Terminando el colado, se hace el destensado, desmolde y curado de las piezas. Posteriormente las movemos a la zona de acopio, ya listas para colocarlas en los pasos vehiculares del Tren Maya. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.664 en 5 tramos. El Tren Maya avanza. En los tramos 1, 2, 3 y 4, avanzamos en los siguientes trabajos de terracería. Actividades de drenaje longitudinales, elaboración de plantillas, habilitado de acero y colocación de concreto para obras de drenaje transversal, armados de caballetes para pasos vehiculares. Tras realizar los trabajos preliminares de terracería y pavimentos, que van desde el desmonte hasta la formación de subyacente, colocamos la carpeta asfáltica, que es la última etapa antes de empezar los procesos de obra complementaria y señalamiento. Asimismo, avanzamos con la construcción del muro de contención para pasos ganaderos en la autopista, que resolverán la necesidad de conexión ganadera entre poblaciones o ejidos. En el Tren Maya, estamos en continuo diálogo con las comunidades. Por eso, la ubicación y dimensión de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios. Este paso ganadero, ubicado en la carretera Cantumil-Cancún, es uno de 107 pasos ganaderos a lo largo de todo el proyecto, que ayudarán a las comunidades a mantener la conexión a lo largo de la ruta del tren. Por otro lado, avanzamos en el colocado de postes para barrera metálica de tres crestas, que tendrá amortiguadores en los extremos, como parte de los dispositivos para la protección de los usuarios de la autopista. Al día de hoy, el proyecto del Tren Maya ha generado 77.637 empleos en el sureste de México. El Tren Maya avanza. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos avanzando con actividades de terracería en los cuatro primeros tramos. En el tramo 1, realizamos trabajos de conformación y afine de subrasante con material procedente del Banco de Materiales. Al mismo tiempo, continuamos las actividades de terracería en la formación y compactación de capas de terraplén, utilizando procedimiento de estabilización con óxido de calcio. En el tramo 2, continuamos con el transporte, colocación y colado de tubería en la obra de drenaje transversal. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares. En el paso vehicular de Jalachó, Yucatán, avanzamos en el colado de tercer trepado y la colocación de acero de refuerzo para el armado del muro estribo del cuarto trepado. En el tramo 4, avanzamos en los trabajos de compactación de base hidráulica y en los trabajos de terracería en la formación de capas terraplén, subyacente y subrasante. Estructuras de viaducto en tramo 1. Progresamos con la construcción de viaductos para el primer tramo del tren, los cuales salvan en ocasiones pequeños cauces, o en casos como el de Tenosique, se han diseñado para permitir el tránsito entre los dos márgenes del ferrocarril y garantizar la interconexión de la población. Esta semana trabajamos en tres estructuras próximas a Tenosique y progresamos en el armado del acero, primero con un esqueleto para después cimbrar y depositar el concreto. Al mismo tiempo, llevamos a cabo la cimentación profunda para puentes. El proceso consiste en realizar perforaciones de 1.8 metros de diámetro por 18 metros de profundidad para después inyectar concreto y asegurar el apoyo de los estribos en una roca o material competente. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya asciende a 79.145. El Tren Maya avanza.
tramo 1, en Palenque, realizamos actividades de obra de drenaje transversal, que consistieron en el armado de acero de aleros y cabezotes, para después cimbrarlos y colarlos. En el tramo 2, avanzamos en la colocación de malla geotextil, que sirve para conservar en el sitio hallazgos arqueológicos y proteger el pedraplén de la filtración de arenas. En el tramo 3, seguimos con las actividades de terracería. Progresamos con la compactación y tendido de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de prefabricados, haciendo barreras centrales y traves en nuestra planta. Las obras de drenaje transversal ayudarán a la conectividad hídrica y faunística del sureste. La función básica de la obra de drenaje transversal es la conducción del agua para evitar que la plataforma del tren la retenga, conduciéndola a los cauces naturales. En zonas de inundabilidad, también sirve para dar conexión entre las márgenes del ferrocarril sin que la zona se vea reducida. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos construyendo más de 1,000 obras de drenaje transversal, de acuerdo a las características hidrológicas, climatológicas y geológicas de cada lugar. En las carreteras, las ODTs son fundamentales para garantizar la evacuación del agua procedente de la lluvia, para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos. Estas obras también garantizan a la conexión faunística y ganadera. El tamaño de la mayoría de las ODTs permite que se puedan utilizar como pasos de fauna de pequeños mamíferos. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya ascienden a 80,275. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.